bien. Mira, Francisco, estamos haciendo una encuesta hoy, facilita. ¿Cómo crees tú que hace un zombie cuando está cagando? Mamá, bueno, no sé. Everybody's going to the party, have a real good time. Y bueno, y así empezamos Halloween. Halloween, papá, porque esto es Pet Show Party. ¡Suéltale! Todas esas brujas que están en la casa, agarren su... ¡su escoba! Y salgan volando, papá. Y bueno, y todas las monjas y las diablitas que andan por ahí, lléguense, porque aquí estamos esperándola. Estamos esperándola. Aquí tenemos el pana que la va a partir en el infierno. No, la parte también aquí relajada. Este es el pana que la parte en los hoteles. Yo la bendigo. Tú la bendiste. Hay que echarle una bendición. Claro, uso aceite mitrozón. Guas, toma, guas, toma. Guas. Dios bendiga lo que me va a comer hoy. Ay, claro. Y pasado te no te he visto. Claro. Hoy, mañana y pasado. Ni me conoce. ¿Quién eres? Hola. Mucho gusto, un placer. Mucho gusto. Yo estoy esta noche con Nitro. ¿Y yo con? No, y yo con, porque tú no puedes estar con dos personas al mismo tiempo. No, sí se puede. Sí. ¿Nunca has hecho un trío? Coño, pero qué preguntas son esas. ¿Qué revelaciones tenemos hoy aquí en la cámara, hermano? Bueno, esto es Pen Show Party. ¡Llévatelo! Otro capítulo más. Bueno, señores, y así comienza esta noche de locura en Halloween, papá. Vamos a ver qué nos encontramos por aquí. Hola. ¿Cómo estás? Hola, bien. ¿Cómo te llamas? Stephanie. Sí, Stephanie, pero déjalo que duerma, que hoy es Halloween. ¿Estás hablando con quién? ¿Con el novio? No, no. ¿Con tu mamá? Tampoco. ¿Tampoco? ¿Con quién estás hablando? ¿Qué viene? ¿Con una amiga? Ah, ¿y de qué estás disfrazada tú hoy? De gatita. ¿De gatita? Me encanta ese disfraz de gatita. Mira, nosotros estamos haciendo aquí una encuesta la noche de hoy. Facilita. ¿Qué es lo primero que te indica a ti que la amiga tuya es una bruja? ¿Qué es lo primero que me indica que de que tu amiga es una bruja? Que puede que le escriba el muchacho que me gusta. No, guará, qué mala, verdad, es una bruja. Dile, bruja malvada, explótate. Dile así, dile así. Bruja malvada, explótate. Explótate. Mira, escúchame, ¿tú crees en los zombies? O sea, ¿has visto estas películas de zombies? No. ¿No? ¿Nunca has visto una película de zombies? Claro, obvio. ¿Cómo crees que haría un zombie? O sea, ¿cómo crees que hace un humano si lo muerde un zombie? Imagínate que yo soy un zombie. Y te muerdo. ¿Cómo harías tú transformándote, algo así? El sonido, el sonido. No sé. Harías algo como que... Yo no voy a hacer eso. No, no, es una gatita, es una gatita. Desde Valencia con las gatitas, esto es... Pen Show Party. Llévatelo. Hola, guapa, ¿cómo estás? Bien. Chévere, ¿cómo te llamas? Mariana. Mira, Mariana, ¿de qué andas disfrazada tú hoy? De nada. De nada, no, yo te veo así como de ejecutivo, así. No. De nada. ¿De secretaria? De secretario. Bueno, estoy buscando una secretaria ahorita en mi oficina. Sí, de verdad. El único requisito que necesito es que se llame ¿cómo? Mariana. Bueno, Mariana, estás contratada, ¿no? Mira, Mariana, estamos haciendo una encuesta hoy en Halloween. ¿Cómo crees que hace tú? ¿Cómo crees que hace un humano cuando se está convirtiendo en zombie? Un sonido que tú creas que haga más o menos. No sé, no me gustan ni los zombies ni las películas de zombies, nunca las he visto. ¿Y de vampiros? Nada de eso. ¿De hombres lobos? No. ¿De chicos que entrevistan así? Puede ser. Puede ser. Bueno, señores, desde Halloween aquí con mi amiga Mariana. Ya conté, dice, mierda, ¿qué fue eso? Mierda, ¿qué fue eso? Mierda, ¿qué fue eso? ¡Corre, perra, corre! Ya conseguí secretaria, mi amor. Que Dios te bendiga. ¿Cuándo? ¡Hoy mismo!
Nos vamos, vámonos, ya conseguimos secretaria, vamos. Bueno, mi gente, y aquí estoy con ella porque ella ahora... Estoy en Pen Show Party. Llévatelo con Mariana. Y bueno, señoras y señores, así sigue la rumba en nada más y nada menos que en Quipo. Vamos a ver qué nos conseguimos por aquí. Vamos a darle. Porque recuerden el lema de Quipo: nadie hace amigos bebiendo agua. Imagínate tú. Bueno, y aquí estoy con estos panas. Cuéntanos, ¿cómo se llaman ustedes? David. ¿Y tú? Juan. Mira, les tengo una encuesta súper sencilla. ¿Cuál es el primer indicio que le dice a ustedes que un pana es bruja? Mira, acá está pendiente el culo de uno. ¡Gay! Tú. Fino, ya saben. Y la segunda pregunta. ¿Cómo crees tú que hace un zombie cuando está cagando? Oye, pero imagínatelo. Eres zombie, te comiste un poco de cerebro y ahora tienes ganas de cagar. Pues los zombies deben cagar también porque están comiendo. ¿Cómo haría algo? Yo creo, vamos a hacer una cosa para romper el hielo. Lo voy a hacer yo primero. Aquí tenemos al experto cagando. Este es tripeo. ¿Cómo haría? ¿Cómo crees tú que haría entonces? El sonido nada más, pues. Ah, viste, el pan es un zombi cagador. ¿Y tú, hermano, cómo crees que haría? Viste, este mojón fue como más largo. Le costó un poquito más. Bueno, hermano, ya saben, feliz Halloween. Me preguntes con qué se bebe el ron, porque este pan se hizo viral por esa vaina. ¿Cómo? ¿Con qué te bebes el ron tú? Con Coca-Cola. No me reconoces. Quiero Coca-Cola, ron. ¿Cómo? Quiero Coca-Cola, ron, punto. Coño, no, esta noche lo voy a buscar por YouTube. Coca-Cola, ron, punto, popper. Cualquier vaina llevo el para Daniel. Mira, escúchenme, llévense para acá. Desde Valencia, mi gente, Halloween con... ¡Pencho Mari! ¡Llévatelo! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? ¿Y tú cómo te llamas? Geraldine. Pero para ti, Gerald. ¿Cómo? Para Gerald. Gerald. Una vueltica. ¿Qué le pasó a la publicidad a esta gente que la gente no vino disfrazada? ¿Verdad? ¿Qué pasa? ¿Tú estás disfrazada? Claro. ¿De qué estás disfrazada tú? Como de mi esposa. No, mentira. No me quiero casar todavía. ¿De qué estás disfrazada? ¿De qué? De lo que me provocó. Me agarré una pieza de aquí, una pieza de allá y listo. Vámonos a rumbear. Te queda súper bien. Gracias, amor. Mira, estamos haciendo una encuesta. ¿Cuál es el primer indicativo que te dice a ti que tu amiga se ha comportado como una bruja? Es fácil, ¿no? Los trago. ¿Y si se te come el mandado, no es una bruja? No solo que se come el mandado, que se tome foto con el mandado. Ajá, se comió el mandado, se toma la foto con el mandado y se va para la playa con el mandado. Así mismo. Y ahora, la última pregunta. Si yo fuera un zombie y te mordiera a ti, ¿cómo haces para transformarte? ¿Cuál es el sonido que haría? Esto es Pen Show Party. Llévatelo. Bueno, mi gente, desde Valencia, con estas preciosas nenas, esto es Pen Show Party. Llévatelo. Gracias. Hola, gatita. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo te llamas? Margaret. Mira, ¿estás segura que te llamas así? Sí. 100%. 100%. Dile a la cámara, yo soy... Su nombre, ¿puedes? Yo soy Margaret. Dile,
él se le había olvidado ya y todo. ¿De qué estás disfrazado tú? De gatica. De gatica. Vamos a decir así. Miau, miau. Ajá, de gatita. Mira, yo estoy haciendo una encuesta. Ajá. Son dos preguntas. La primera, ¿cuál es el indicativo que te hace saber que tu amiga es una bruja? No sé. Nada, nada. Si se le está comiendo no el mandado. No tengo amigas, no tengo amigas. No jodas, esa es la actitud de una buena gatita. Y la segunda pregunta, si yo fuera un zombie y te muerdo, ¿cuál sería el sonido que haría cuando te estás transformando en zombie? ¡Au! ¿Cómo? ¡Au! ¡Au! Gracias, mi amor. ¡Sí! ¡Somebody! ¡Llévatelo! ¡Gracias! ¡Hola! Hermano, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo te llamas tú? Rodman. ¿Cómo? Rodman. ¿Seguro? Sí, bastante. Rodman. Rodman. Sí, yo soy Rodman. Yo soy Rodman. Mira, Rodman, ¿de qué andas disfrazado tú? Marico, de mi. ¿De marico? Marico, de mi. ¿De marico? Sí, huevón, ¿de qué más, huevón? Yo te estoy quedando disfrazado de marico. Hola, ¿qué andas disfrazado aquí? Sí, se está disfrazado de marico. Déjame echar la cara. Mira, escúchame. Estoy haciendo dos preguntas, una encuesta. Dale. La primera. ¿Cómo crees tú que hacen los zombies cuando están cagando? Carga, huevón, no sé, marico. ¿Qué clase de preguntas son esas, huevón? No sabes, no, marico. Bueno, la segunda. ¿Cuál es el primer indicativo que te dice a ti que tu pana es una bruja? Que es el más huevo, huevón. Y que vamos a pagar la cuenta y se va corriendo. Y se va corriendo, desaparece. No, marico, te voy a ir al baño. Desaparece. Mira, mano, ahora pagá, marico. Bueno, ya el pana pagó. El pana que iba a pagar ya pagó y nosotros volvimos a aparecer. Ya, entonces, desde Valencia, esto es. ¡Esto es party! ¡Llévatelo, gracias! Everybody's going to the party, have a real good time. Te doy risa. Te estás riendo así de mí. ¿Cómo te llamas tú? Bien. ¿De qué te disfrazaste hoy? De nada. De princesa, creo yo. A ver, una vueltica, ¿puedes? ¡Qué bella esta niña! Mira, yo estoy haciendo una encuesta. ¿Cuál crees tú que es el primer indicativo para decir que tu amiga es una bruja? Si se te come el mandado y se va para la playa con el mandado. Dile, amiga, dile así. Amiga, si te come el mandado. Sale a tomar sin mí. Eres una bruja. Dile, amiga, si sales sin mí, eres una bruja. Amiga, si sales sin mí, eres una bruja. ¡Ay, ella es la amiga! ¡Enfócala! ¿Cuál es el primer indicativo que te dice a ti que una amiga tuya es bruja? Ella dijo que si tú salías a beber sin ella, era bruja. Sí, eso es. Eso es, vea más nada. ¡Esto es! ¡Enjoy party! ¡Llévatelo! ¡Gracias! ¡Háblame, háblame! ¿Estás activo? Estamos activos aquí, ¿cómo hermano? ¿Te llamas tú? Francisco Rojas, hermano. ¿Seguro? Soy 100% seguro. Dime de verdad, yo soy Francisco Rojas. Yo soy Francisco Rojas. Bien. Mira, Francisco, estamos haciendo una encuesta hoy. Facilita. ¿Cómo crees tú que hace un zombie cuando está cagando? Mamá, vos, no sé. ¡Qué bueno, marico! Otra pregunta. ¿Cuál es el primer indicativo que te dice que tu pana es una bruja? Se da bruja, vos. ¿Cuál? Se da bruja, que es, pero. ¿Pero por qué? O sea, ¿qué te dice a ti? Que no quiera pagar contigo, que salga sin decirle, que te come el mandado. Que te la vez que tengo una amiga, vos. Bueno, mi gente, con Pecho Party en Halloween, pero sin bruja, hermano. ¡Llévatelo! ¡Gracias! Siempre dice que no, pero dice yo. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿De qué estás disfrazado? Bueno, de gato. Ay, así.
Mira, estamos haciendo una encuesta. Si yo fuera un zombie, si yo soy un zombie y te muerdo, ¿cuál sería el sonido que hicieras mientras te transformas en zombie? Coño, no sé, creo que te meto un coñazo antes. Porque me estás mordiendo, claro, te meto un coñazo. Y si tu novio te muerde, le metes un coñazo. Yo no tengo novio. Yo sería como un zombie sexy. Coño. Como el zombie de tu sueño, algo así como. No, el zombie de mi sueño. Coño, no existe. Ya no existe. Te partieron el corazón. Te partieron el corazón. Hoy me disfrazé de pegalosa. ¿Sí? ¿Por qué? Ando pegando corazones. No, ya está bien, está bien. Hola, gatita. Hola. ¿Cómo te llamas tú? Carmen. ¿Y ustedes son las gatitas, las hermanas gatitas? Claro, hermanos. Vamos a hacer todo en la cámara, vamos a hacer así. ¡Ahora! ¡Esto es! ¡Pizza Party! ¡Llévatelo!